logra Mitla el rescate de la histórica presa El Potrero. Más de 3 hectáreas fueron desasolvadas. La comunidad de Zagá, perteneciente a San Pablo, Villa de Mitla, se encuentra la Hacienda La Asunción, edificada desde 1583, año en que también se construyó la impresionante Presa El Potrero. Sobre una superficie de 3.5 hectáreas, mismo espacio que recuperó sus dimensiones de almacenamiento de agua. Gracias a un recurso federal que se logró a través del doctor Víctor Manuel Villalobos y también por el apoyo de la licenciada Sofía Castro, en ese momento al frente de la SADER, se logró aterrizar 4 millones de pesos para esta obra importante. Desasolvar era el reto. Al respecto, el presidente de Mitla, ingeniero Abelardo Ruiz Acevedo, explicó que en un solo mes lograron desasolvar cerca de 8.000 viajes de camiones de volteos. En una acción maratónica y sin parar labores, limpiaron la magna represa. En un mes logramos mover 100.000 metros cúbicos en este lugar. Para que tengamos una dimensión, 8.000 viajes de volteo pudimos retirar, más otro tanto igual que estuvieron moviendo 8 piezas de maquinaria pesada en este lugar, un tractor de 8, un 6, 4 excavadoras. Bueno, fue una obra bastante importante que pudimos realizar. Ruiz Acevedo agregó que El Potrero vuelve a recuperar su magna capacidad, la cual esperan se llene con agua de las lluvias y afluentes naturales. El edil de Mitla admitió que aunque el tiempo no estaba a su favor, lo hicieron realidad y actualmente pueden contar con una capacidad de almacenar 120.000 metros cúbicos del vital líquido, beneficio reflejado en las familias de Mitla. Entonces ya hoy tenemos desasolvado este lugar, estamos calculando que podemos almacenar 120.000 metros cúbicos. Es importantísimo para San Pablo Villa de Mitla que aguas arriba tengamos esta otra presa sobre este río importante de Zagá, y también va a beneficiar a esta comunidad. Le construimos una galería filtrante que está en este momento aquí a mi izquierda, donde estamos todavía terminándola, pero con muy buenos resultados. Tenemos una cantidad importante de agua. Pudimos instalar un tubo aproximadamente de 70 metros lineales, un tubo de 8 pulgadas con tubos ranurados que vienen a dar a un pozo que tenemos aquí en este lugar. Además del atractivo visual que representa la histórica presa El Potrero, su magnitud hace de un receptáculo óptimo para el agua potable, también utilizada en favor de la flora y fauna que habita en la comunidad de Zagá y en toda la villa de Mitla. También vamos a cubrir esa necesidad de darle agua a los animales que salen a pastar en esta área. Entonces es una buena noticia para Zagá y para San Pablo Villa de Mitla que hemos desasolvado esta presa que nunca había sido desasolvado. Retiramos 100.000 metros cúbicos en un mes. Saludos desde la presa El Potrero de Zagá, Mitla. Con información de Said Hernández para Tucán Televisión, Metzli Beltrán.